hola, ¿cómo están? Hola. Priscila Reyes, Héctor Valdés, adivinen quién es quién. Vamos Héctor. A cantar, ¿no? Yo también soy Héctor. Tocayo. Tú y yo somos uno mismo. Oigan, hablando de eso, ¿han visto cómo detienen a los chavos de una manera muy arbitraria? Finísimo el puente, Pepe. ¿Pero viste? No lo notaste, sí, no lo notaron. No, muy discreto. ¿Pero se fijan o no? Sí, claro, con abuso de autoridad. Horrible. Presuntamente golpes. Sí. ¿Qué opinas, Héctor? Opino, francamente, desde el fondo de mi corazón. ¿Cómo era la pregunta, perdón? Vamos a cantar. Mejor. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Venga, mi gente, yo los quiero ver aburridos a cantar. La marcha estaba llena hasta el tope, mira qué gran manifestación. La marcha estaba llena hasta el tope, mira qué gran manifestación. Dijo un policía que estaba al lado: vamos a la delegación. Se los treparon en varios coches, ahí empezó la interrogación. A puros gritos los controlaban, hasta aplicaban el arrimón. El policía le decía a los demás, les indicaban lo que les voy a contar: dóblale la mano, jálale el pescuezo, pícale los ojos, míralo sufrir. Pégale la panza, hazte calzón chino, dile groserías, échale pipí. Dóblale la mano, jálale el pescuezo, pícale los ojos, míralo sufrir. Pégale la panza, hazte calzón chino, dile groserías, échale pipí. Qué gacho y arbitrario, gandalla y golpeador, así se le conoce al policía de hoy. Qué gacho y arbitrario, gandalla y golpeador,